Guau, guau, guau. La carta principal, la carta del día de hoy para ti es el hecho de que esa persona se baja de su altar y viene a proponerte, a pedirte, a suplicarte que le aceptes de nuevo. ¿Le aceptarás de nuevo? Vamos a ver lo que nos dicen entonces las cartas. Como se le da el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. ¿Cómo están? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido y adorado, mi divino, mi divina. Mm. Ay, ay, ay. ¡Oh, la, la! Uh -huh. Aquí hay alguien que se portó un poquito mal, ¿sabes? Aquí hay alguien que a lo mejor le voy a leer a alguien que su ex o alguien que está en la relación se está portando un poquito mal. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí te pido es que no esperes a que yo te diga algo uh, o okay, que okay, yo te pueda decir lo que a ti te gustaría escuchar. Una cosa es lo que a ti te gustaría que sucediera y otra cosa muy diferente es lo que realmente puede suceder. De paso, puede suceder porque estos son energías que van y que vienen, que son energías que no son definitivas, estáticas, son energías que pasando el tiempo pueden cambiar, así que la tendencia que puede haber es lo que te voy a hablar aquí y es lo que los oráculos y los el tarot me van a decir que te diga. Ni siquiera soy yo, es lo que diga el tarot. Así que empezamos entonces con la primera carta que sería como decir, la carta tuya para el día de hoy, la gran, el gran mensaje que te pueda estar mandando esa persona especial. Y luego vamos a ir dilucidando y vamos a ir sacando, cortando, pues, vamos a ir cortando la tela y vamos a ver qué, 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 qué nos sale acá. Empezamos. Voy a lanzar todas las cartas. Voy a lanzarlas de una buena vez, te estoy diciendo, esta carta. Eh, se ve bastante mm, llamativa esta carta que estoy viendo acá vamos a ver ahora aquí qué piensa qué siente qué quiere aparte de esta carta que es el mensaje para ti y vamos a ver le encantas oh boy <coughs> ay 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 le encantas vamos a seguir sacando porque no me quiero adelantar voy a, vamos a ver le encantas y esta persona que te dice eso puede ser alguien del signo de Escorpio de Capricornio o de Acuario. Sin embargo, saquemos tres cartas más. Sagitario. Virgo. Capricornio. Capricornio salió dos veces. O sea que quien más podría estar aquí hablando es el signo de Capricornio. Entonces, eh, claro, también está Escorpio, Acuario, Virgo y Sagitario. Pero, eh, Parece ser que el Capricornio es el que puede estar aquí dando la pauta. Puede ser, no lo voy, a, no, no lo voy a, a contextualizar. Lo cierto es que saquemos más cartas, porque ya te dije que las iba a sacar todas primero para luego entonces hablarte con bastante claridad, pero ya vamos, ya vamos viendo pues que puedes ir teniendo aquí una cierto, un cierto respiro, porque esta persona dice que le encantas. Vamos a ver aquí qué quiere. Quiere que le aceptes de nuevo. Ay, ay, ay. ¿Qué será lo que pasa aquí? Ya veo que es un pasado el que está aquí dando revoloteando en este nido o sobre el nido. Quiere saber qué piensas. También te lo están diciendo. Saquemos otra carta más por aquí porque quiero sacarlas todas de una vez. Te extraño todos los días. Llevamos mucho tiempo separados. Ay, ay, ay. Uh -huh. Ya como que le está entrando, como dicen por allí, la chiripiolca, le está entrando a esta personita ya. Así que saquemos, terminemos de sacar todas las cartas y vamos a ver qué pasa aquí. Yo te voy a decir algo, pero para esta persona no va a ser muy fácil que esta persona pueda entrar en tu vida de nuevo, por varias razones. Primero, empezando por el principio, claro está. Mira la carta que sale, la carta del de 7 de Bastos. El 7 de Bastos, invertida, por cierto, me está hablando que es una persona que está planificando, planeando bajarse de su altar para venir a buscarte de nuevo. y sol eso es lo que hay. Esa es la carta principal. De eso es que se va a tratar toda esta lectura, porque esta es la trama. Una persona que sabe que le encantas, que sabe que contigo es, que eres la persona ideal, que eres la persona que encaja en su vida, que eres la, el, 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 el amor correcto para esa persona y que en verdad siente que necesita venir, bajarse de su altar a venir, bien sea, a pedirte un perdón bien sea a pedirte una disculpa, bien sea a pedirte una oportunidad, bien sea a plantearte algo, pero también por qué. Esto también tiene un porqué, porque te desea como nadie en el mundo, sabes, te desea al máximo. Y también porque esta persona se quitó de vestiduras, de, de, de vamos a decir así, de bloqueo y dijo, me voy a, voy a romper esta burbuja que hay acá. Me voy a salir de este bloqueo y voy a atreverme, porque me encantas, me encantas, te está diciendo esta persona. Ahora, ¿a qué viene con esta carta? Que es la carta de venir a pedirte una oportunidad, pedir, venir a, a suplicar, venir a, a plantearte algo, venir a pedirte una disculpa. Quiere que le aceptes de nuevo. Aquí está, ya, ya me lo están validando. Quiere que le aceptes de nuevo. Entonces, aparte de eso, es una persona que quiere saber dentro de todo qué piensas, porque sí que le gustaría compartir de nuevo contigo esta, esta vida juntos, sí que de verdad se da cuenta. Y mira lo que te dice, te extraño todos los días, llevamos mucho tiempo separados. Así que ya se está dando cuenta esta persona, creo, creo. En todo caso, que ya como que el tiempo ha pasado suficiente. Y abundantemente, como para ya hacer una vuelta. Probablemente esta relación quizás te pueda convenir de nuevo, ¿sí? Veo que en todo caso, quien no está muy equilibrado todavía o equilibrada pareciera que fueras tú. Como que en el fondo, a pesar de que hubo muchas cosas buenas acá, tú todavía como que no estás quizás muy preparado o muy preparada para recibir esta relación o al contrario puede ser que te caiga de sorpresa puede ser que te no te lo esperaras y de repente esta persona pueda llegar y viene como decir ya con todo clarificado como que todo lo que estaba en esa en esa eh, cómo se llama esto eh, en esta ciénaga vamos a decir así en esta agua quizás estancada eso empieza a, de, a salir a flote, todas las cosas, todas las, las dudas, las incertidumbres, el por qué, el para qué, el qué sé yo, el qué voy a hacer, tantas cosas empiezan a salir a la luz y por eso esta persona entonces necesita venir a buscarte de nuevo. Y también arriesgarse, porque aquí lo está diciendo esta persona, arriesgarse a no volver otra vez a equivocarse contigo. Ahora, quien tiene aquí, yo siempre lo digo, aquí quien tiene la última palabra eres tú. Porque fíjate, te extraña todos los días y llevas mucho tiempo separados. Yo me pregunto, ¿es que de verdad tú le esperaste a esta persona? ¿Tú le estás esperando? Es que si esta persona viene, como de hecho aparentemente así va a ser y todo depende, como siempre digo, de la energía que ustedes tengan. ¿Tú crees que tú le puedas volver a aceptar de nuevo? Ahí te lo dejo entonces. Vamos a ver ahora para mis queridos y adorados solteritos o solteritas, ¿qué nos quieren estar diciendo las cartas? Pues vamos a ver qué nos hablan, qué nos dicen mis solteros y mis solteras. Vamos a ver qué hay, ¿de acuerdo? Así que tomemos esta y dice, no pensó que iba a enamorarse de ti. Le cayó de sorpresa. Esta persona que va a venir a tu vida, si es que no ha llegado, puedes tener la seguridad de que le vas a encantar de tal manera que nunca se imaginó enamorarse así de ti. Así que le cae de sorpresa. Puede ser también ese tipo de personas que van y buscan y que quieren pasar el rato y que quieren pasar el tiempo y tal y qué sé yo y para usted de contar y al final cayó en su propia trampa. Así que ahí te dejo, mi soltera, mi soltero, para que respeten, ah, para que respeten esos, esos personajes que vienen buscando quizás cualquier cosita para arrimarse y luego ir. Así que ahí veo que esta persona cae en su propia trampa. Ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like, compartir el video y recordarte que puedes hacerme todos los comentarios que quieras, hablarme de qué te pareció la lectura. Yo los leo y en base a eso pues voy sacando mis lecturas. Así que ahí te dejo. No voy a, a contestarle a todos porque de verdad que sería imposible, pero sí trato de leer a todos los que yo pueda leer. Un besito. Bye bye.